salvado la vida al traerla tan rápido. ¿Y los padres? Seguimos localizándolos. Es como si el cuadrado de tiza fuese esta mesa. Aquí dentro todo está bien. Pero si la obligamos a salir... Para Clara es como caerse al vacío. ¿Qué secreto? No, secreto de... No, secreto. ¿Qué secreto? No, secretismo de no desvelar no. De qué va la película. La bomba de la película. No, pero... No, pero si no hay ninguna bomba. Hay una bomba que hombre, se... Hombre, que se va descubriendo, la película va de eso. Hay 20 minutos, hay una niña que qué le pasa porque no habla, porque se hace un ciclo de vida. Sí, sí, el sí, desgranar sí, sí. A dónde conduce todo eso, eso sí. ¿De dónde viene esta niña? ¿De dónde viene, sale? ¿Quién es? Eso es el kit de la cuestión de la película. ¿De quién es esta niña? ¿Qué le pasa? ¿De dónde ha salido? Exacto. Eso es lo que no podemos contar. Claro, la primera vez que lo leí, efectivamente, claro, es que yo no me podía esperar, porque además, por el personaje que me estaban ofreciendo, mierda, es que no puedo decir. Quiero decir, sí, es que no puedo hablar, mira, no puedo, la palabra giro está prohibida. No sé, no hay giro. Entonces, hay muchos giros. Mira, me pareció un guion espectacular para ser una ópera prima, me pareció que estaba escrito maravillosamente bien, que te sorprendía continuamente y que efectivamente tenía todos los visos de que iba a pasar lo que ha pasado, que han hecho, se ha conseguido hacer una película que te mantiene pegada a la butaca, en tensión todo el rato, sin saber qué va a pasar, que te genera preguntas continuamente. Y que sí, que sí, claro, y que sí, claro, que hay, no es que hay miles de giros. Eso hay miles de giros. Hay, claro, ¿sí, no? Eso sí, sí, sí podemos sí. Decir, es un thriller, no se sabe de dónde... Es un thriller, es terror real, como decíamos, y evidentemente queremos que vengan al cine a desentrañar esa maraña que urde ese fantástico guión de Isabel Peña y de Ignacio Tatay, que te va poniendo unas piezas de un puzzle para que en un momento dado pues esas piezas cobren sentido. Claro. Pero hay un montón de... El espectador se va sorprendiendo, se va a ir... Cada vez va a estar más intrigado diciendo, pero ¿qué coño pasa aquí? ¿Quién coño es esta niña? ¿De dónde ha salido? ¿De dónde? Y eso es lo que le va a mantener agarrado a la butaca. Y más allá, por no hablar de la interpretación de Elena Naya, soportando todo el peso de esta película, que te mantiene en tensión continua. Bueno, nosotros también, en paralelo a la historia de la niña y de toda esta inquietud que su aparición crea, nos basamos mucho en lo que pasa hoy en día, ¿no? Una pareja con una edad, que todavía no ha tenido críos, pero quiere tenerlos, y esto supone una bomba en la relación, porque no te estás quedando embarazada, porque ya es tarde, y es como pillamos a esta pareja en la película, ¿no? Con una crisis, como tantas otras también. Ella y yo hemos sido también padres ya con una edad, era una cosa que nos tocaba, ¿no? Hay algo ahí es un tema más importante de lo que parece, por lo menos hoy en día, no para nuestros padres, pero sí para nuestra generación, ¿no? Y cómo un tema como ese puede desmontar una relación, incluso la aparición de la niña, que es una especie de hija, no es nuestra hija, pero hace la función de, hace que esa pareja se acerque, se ame, parece que funcione todo más, y a la vez también la vuela por los aires. Porque cuando empiezan a venir los problemas, los conflictos, y esta niña trae muchos a casa, es como tienes que tomar partido, ¿no? Y al ser tres, los bandos, que estás con la niña o estás con nosotros, ¿no? O tú que estás con nosotros o con la niña, pues pasa esto, y muchas veces pasa esto en las parejas, ¿no? El foco lo pones en los peques y se te olvida poner el foco en... Y ella y yo lo trabajamos muy, muy desde este punto del viaje de una pareja también, cuando aparecen los niños también, ¿no? Sí, es muy habitual, además, la sustitución a veces que... olvidarte de la pareja y centrarte en él, eso es muy habitual, claro. sin que la niña tenga que ser muda ni hacer círculos de tiza, cuadrados de tiza, claro. Eso también ocurre en la vida real. Sí.
trabajamos juntos nuestras escenas con Ignacio. Sí. Le dio la misma, le ha dado la misma importancia, yo creo, que a cada uno de los personajes que componen, que no, pues no son muchos, porque realmente solo falta la pareja de Eloy Azorín y Esther Acebo, que somos ese microcosmos que hay ese, en esas casas, en esa localidad. Que fue en el... ¿Dónde? Ese microcosmos que forman estas tres parejas de vecinos, y con cada uno de ellos Ignacio yo creo que hizo un trabajo muy, muy... Evidentemente el que más tiempo tenía en pantalla, que eran ellos, pues claro. Más. Pero sí que ensayamos La dedicación fue la misma con Eva, conmigo, con Eloy, con Esther. Sí. Y las de grupo. Y las de crear claro. Las diferentes, los vínculos y las diferentes conexiones entre cada uno de los personajes, porque está todo muy mezclado. Hay muchas escenas, muchas secuencias de la película en las que se ve perfectamente cómo ese grupo de vecinos se afecta y se intoxica un poquito entre ellos, ¿no? Cómo se utiliza un vecino para conseguir otra cosa, cómo se... esa maraña de relaciones creo que está en la película, y Ignacio le dio... Sí, lo hablábamos antes de que es una película en la que Ignacio nos ha dado como muchas referencias y mucha ayuda para poder trabajar todas las secuencias, y lo que decías tú muy bien, que cada vecino tiene como una personalidad muy definida, que eso está muy bien además en la película. Cada uno tiene un papel también, se ve muy afectada también el vecindario por la aparición de esta niña, no solo su pareja, sino que nos influye también a todos los demás. Y hay algo de posicionarnos también en contra o a favor de la aparición o no de esa niña, que también es como algo extraño, es un elemento extraño que entra ahí y nos afecta a todos. Pero pasa cuando tienes hijos. De momento, ¿verdad? Socialmente la gente empieza a opinar. A tomar partido y a opinar. De tu relación, de tu vida, de cómo haces algo. Exactamente, de cómo te vas a quedar con esta niña, pero sí, no estáis seguros de lo que vais a hacer. O directamente dejar de tener relación, ¿no? No, ya sí. Eso de que ya han tenido hijos. Claro. Han tenido hijos, ya no sabemos nada de ellos. Efectivamente. Aquí al final, en este vecindario. Sí, el tema de la maternidad realmente es un tema que se trata mucho en la película desde muchos puntos de vista y de formas muy diferentes, y era un tema muy importante para él. Total. En definitiva, sí. Es una peli en la que el espectador, desde que empieza hasta que acaba, yo creo que se va a agarrar a la butaca, va a intentar desgranar un poquito esa maraña de situaciones que se van viendo con la aparición de la niña, de quién es, de dónde viene, de por qué hace esos cuadrados de tiza. Los diferentes giros que va pegando el guión de la película y tal, yo creo que va a mantener a la gente pegada a la butaca. Bueno, creo no, es que me ha pasado a mí y no me pasa con todas las películas que hago. Esta me ha tenido así, sí. Me parece una película cojonuda, me parece una película elegante, me parece que tiene una foto bestial, tiene una música, tiene un espacio sonoro espectacular, unas interpretaciones de la leche y que creo que... Creo que desde que empieza la película hasta que acaba, estás así. Y cuando acaba la película, por fin haces... ¡Ah! Respiras un poquito, sí. Yo creo que ha llegado un momento en que ya no hay ninguna diferencia, ¿no? Antes sí que había como una distancia más grande entre lo que hablamos, una prueba de algo... Es que las series se han convertido en cine. Realmente, y la forma de trabajar y de afrontar el personaje, o sea, de afrontar el trabajo, es prácticamente igual. Sí. No sé qué opináis vosotros, pero yo es exactamente la misma. Las cosas que he hecho para plataforma, realmente, como hay una productora detrás, siempre ha habido, cuando he trabajado, por ejemplo, para Amazon Prime, pues, así, hay una productora detrás, el trabajo es muy igual, muy parecido, es exactamente idéntico. Creo que con Netflix hay alguna diferencia. Los que habéis trabajado para Netflix. Yo, eso es la cuarta vez que trabajo para Netflix. Y como Netflix directamente. Realmente, esta vez es otra cosa, ¿no? Pero, claro. Pero para Porque Netflix. Aquí es Pocket, y... Sí, claro, y es Sony, es lo mismo. Está, Netflix está. Claro, pero no. En lo que a mí respecta para mi trabajo, es lo mismo. Es exactamente igual. Sí, sí, yo estoy intrigado porque me suelte la charla esta del acoso. De las miradas. Y... De que no puedo mirar a una persona, por ejemplo, esto, ya es acoso. No, esto no es así. Tres veces. Esto no es así. No, digo la charla. Pero que no es así esto.
Hombre, ya lo sé, ya lo sé. Estuve haciendo una broma. Que lo no, sé. Que no he, y yo a ti también. Para nervios. No he asistido a esa charla y estoy súper intrigado. No, pero es una charla muy light y se pasa rápida y no, de verdad. No. Yo estoy intrigado. Ya sé que te da miedo salir de la tiza, pero es que no tenemos que salir.